Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente podrás encontrar las noticias más interesantes sobre lo que acontece en Venezuela y en el mundo. ¡Bienvenidos! No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro culpa a los presidentes de otros gobiernos por las situaciones que se le salen de las manos dentro del territorio nacional. Y es que al régimen le ha faltado desde hace mucho tiempo el tacto para percibir la infelicidad y la inconformidad que reina en varios sectores de Venezuela, y a estas alturas le es más fácil hacer un show mediático por cualquier acontecimiento para luego justificar las persecuciones y agresiones en contra de terceros. Lo cierto es que en la nueva trama teatral del régimen sobre los responsables de lo ocurrido en la zona fronteriza, salieron a relucir de boca de Maduro los nombres de varios presidentes de Sudamérica, quienes no han dudado tampoco en responder a estas acusaciones y poner al descubierto las verdaderas intenciones del régimen. Intenciones que de inmediato todos vamos a conocer. Así que no te apartes ni un segundo para que no te pierdas detalle alguno. El gobierno de Colombia emitió este lunes un comunicado para rechazar enérgicamente las acusaciones que realizó en las últimas horas el régimen de Nicolás Maduro sobre una presunta participación de la administración de Iván Duque en el asalto a una unidad militar venezolana perpetrado el domingo por la madrugada. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno Nacional de Colombia, rechaza enérgicamente las infundadas y malintencionadas acusaciones del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en contra del gobierno de Colombia sobre una supuesta participación en el ataque ocurrido el domingo pasado contra el destacamento militar en el estado venezolano de Bolívar. Así lo señala el texto. De igual manera, llama la atención de la comunidad internacional frente a estas temerarias acusaciones por parte de un régimen que solo busca distraer la atención frente a los graves problemas domésticos inventándose enemigos externos, agrega. Este lunes, el ministro de Comunicación chavista, Jorge Rodríguez, dio detalles sobre la versión oficialista del asalto contra el destacamento militar en el estado Bolívar, sur fronterizo con Brasil. El funcionario sostuvo que los atacantes robaron 120 fusiles de alta potencia y 9 lanzacohetes RPG. La mayoría de los fusiles y las demás armas fueron recuperadas, mientras que 6 asaltantes están detenidos. La intención para robarse esos lanzacohetes era eventualmente derribar un helicóptero o un avión militar de la Fuerza Armada Colombiana o incluso actuar en contra de un avión civil en territorio colombiano para luego decir que se había utilizado cohetes RPG de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, indicó. Esta era la intención que recibieron estos desertores, seguir actuando en todo tipo de acciones terroristas en Venezuela, pero también montar un falso positivo que sirviera de casus belli, de causa de guerra, para que Estados Unidos, su gobierno, pudiera intervenir militarmente en Venezuela, añadió. Según la dictadura de Nicolás Maduro, los desertores fueron entrenados en la ciudad colombiana de Cali, al sureste de Colombia, y de allí viajaron por carretera a Ecuador, a cuyas autoridades Caracas pidió explicaciones, Perú y finalmente a la localidad brasileña de Paracaima, donde recibieron instrucciones y planificación. El ministro de Información chavista, Jorge Rodríguez, más tarde también aseguró que además de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, también facilitaron los movimientos del grupo responsable de la arremetida. Por su parte, el canciller del régimen, Jorge Arriaza, dijo al canal estatal venezolana de televisión que los gobiernos de esos 4 países utilizan a los militares que abandonaron a la Fuerza Armada venezolana y buscaron refugio en esas naciones para sembrar violencia y destrucción en Venezuela y después los desechan. La dictadura chavista en un comunicado aseguró que los atacantes fueron entrenados en Colombia y recibieron colaboración artera del gobierno de Jair Bolsonaro en su base de operaciones en Perú. Además, acusó al Grupo de Lima de orquestar el ataque. Desde Perú entran por Colombia y reciben apoyo en Brasil. Es una estrategia golpista de triangulación de gobiernos del cartel de Lima para producir violencia, muerte y desestabilización política en Venezuela. Así lo tuiteó Jorge Arriaza. En ese sentido, el gobierno de Duque insistió en que las acusaciones del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro son infundadas y malintencionadas. Los representantes de Perú y Brasil también desmintieron al régimen de Nicolás Maduro tras las acusaciones sobre el ataque.
En respuesta, la Cancillería de Brasil emitió un breve comunicado en el que niega cualquier participación en el episodio sin ofrecer más detalles sobre su postura. Por cierto, a propósito que hablamos de Brasil, nos enteramos que el mandatario brasileño Jair Bolsonaro salió el martes del hospital donde pasó la noche luego de sufrir una caída en la residencia presidencial. Bolsonaro pasó la noche en el hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia y recibió el alta alrededor de las 7:30 de la noche, hora local. La Oficina de Comunicaciones de la Presidencia confirmó que Bolsonaro tuvo la caída y le ordenaron reposo. Los exámenes de la cabeza no revelaron ningún problema, añadió. El presidente se resbaló en el baño y se golpeó la cabeza, dijo a la prensa local citando un ayudante presidencial no identificado. Siguiendo con el tema de las acusaciones del régimen, el ministro de Exteriores peruano, Gustavo Mesa Cuadra, también expresó: rechazamos las falsas expresiones de Jorge Arriaza en las que pretende vincular al Perú y al Grupo de Lima con acciones de violencia ocurridas en Venezuela. Además, el canciller defendió el compromiso de Perú con una solución pacífica a la crisis de este hermano país que permita el retorno de la democracia y el fin del régimen ilegal de Nicolás Maduro. Más tarde apareció el bufón del régimen mejor conocido como Nicolás Maduro y en la misma tónica de continuar el show para justificar las próximas persecuciones, pidió al gobierno de Martín Vizcarra la detención en Perú del opositor venezolano Vilca Fernández, a quien acusó de estar detrás del asalto a un cuartel militar en el sur del país y por el que también señaló a los mandatarios de Colombia, Ecuador, Brasil y el propio Perú. Yo pido que se capture bajo las leyes internacionales a este terrorista llamado Vilca Fernández, que en las redes sociales asumió la autoría del ataque al cuartel militar venezolano, dijo Maduro, en un acto de trabajo transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. El régimen de Maduro informó el domingo que un grupo armado ultraderechista robó el parque de armas de una instalación militar en el estado Amazonas, que limita con Brasil, y ligó al jefe del parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente, con este ataque. También al dirigente opositor Leopoldo López, que en la actualidad permanece en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, y al legislador Gilbert Caro. Calificó esta acción como terrorismo al tiempo que instó al gobierno peruano a capturar a Fernández porque no hay terrorismo bueno. Ya la Fiscalía General de la República debe estar haciendo las gestiones para que sea capturado Fernández en Perú y sea deportado a Venezuela para que haya justicia, añadió Maduro. Fernández fue encarcelado en el 2018 en el marco de una etapa de diálogos políticos entre el régimen de Maduro y un sector de la oposición. Estaba en la cárcel desde 2016 sin que se conocieran los detalles de su detención y la oposición aseguraba entonces que era un preso político y al ser liberado en 2018 tomó un vuelo que lo llevó a Perú. En medio de las denuncias de destierro de la oposición, Maduro también recordó estos sucesos y dijo que Fernández fue liberado, entonces por razones humanitarias, sin ofrecer mayores detalles. Maduro pidió además al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, la detención de varias personas ligadas al asalto del cuartel de quienes dijo se ocultan en ese país. Al gobierno de Brasil le digo, armas venezolanas han sido robadas en un asalto terrorista. Señor Jair Bolsonaro, estas armas en este momento están en territorio brasileño. Exigimos a las autoridades brasileñas sean capturados los asaltantes que están en territorio brasileño y se devuelvan las armas, indicó. Los gobiernos de Colombia, Brasil y Perú ya se desmarcaron de las acusaciones de Maduro. El gobierno de Duque en específico tachó las acusaciones como infundadas y malintencionadas. Maduro ya acusó en el pasado a Duque y al antecesor de este, Juan Manuel Santos, de fomentar un conflicto con Venezuela e incluso planificar su asesinato. Colombia y Estados Unidos lideran la presión internacional para terminar con la dictadura de Maduro, al tiempo que reconocen al opositor y jefe parlamentario Juan Guaidó como mandatario interino, al igual que Brasil, Perú y Ecuador. Lo cierto es que todos esperamos que por el bien de los militares desertores, los diputados honestos por el pueblo de Venezuela y por todos aquellos que han dedicado su vida a luchar por la libertad de Venezuela, que el año próximo traiga energías y proyectos renovados que permitan realizar un verdadero cambio en nuestro país. Menos politiquería y más acciones y resultados
Eso es lo que todos los venezolanos necesitamos. Por ahora, nosotros nos despedimos y te invitamos a acompañarnos diariamente en el lugar de las mejores noticias de Venezuela y el mundo. Hechos Internacionales. Chao, chao.